té com a objectiu principal la promoció de l'ocupació de joves que estan en situació d'atur, majoritàriament entre els 18 i els 29 anys d'edat, a través d'una contractació laboral durant 8 mesos, en els quals també reben una formació transversal. Es tracta doncs d'un pla d'actuació que pretén contribuir al propi projecte vital dels joves, proporcionant-los aprenentatges i la utilització de recursos, habilitats i capacitacions per desenvolupar-se i relacionar-se en tots els àmbits. És una cosa bastante chula esto de que bueno, pues incentiven el empleo joven y tal a través de estos planes de ocupación y, como dices tú, además con cosas tan necesarias como la conciencia ambiental y tener en cuenta, pues, por ejemplo, que en Viladecans tenemos una playa que es reserva natural y que es una zona súper chula y que ya no es solamente dar información sobre el plan de usos de la playa, sino además pues también dar información y dar a conocer una playa tan chula como la que tenemos, que creo que también es importante. Tenir una platja amb valors naturals tan importants com la nostra també ens obliga a explicar a la gent que aquests valors naturals no es mantenen per si. Per mantenir aquests valors naturals es fa una tasca de conservació molt important, que el que no pot ser és que aquesta tasca es perdi durant la temporada d'estiu per usos incívics, com suposa, per exemple, trepitjar la duna o persones que tiren coses al medi natural. Això és la tasca primordial que tenen els informadors. A més d'informar i detectar aquests usos, també el fer complir les ordenances municipals que tenim respecte de la cura del medi natural. No se puede venir con perros, la gente esto a veces pues no lo sabe o no lo termina de entender y tal. Luego tenemos también todo el tema de los pescadores y estamos ahí un poco combativos ahora, ¿no? Siempre mediante la palabra, nosotros somos informadores e intentamos ser siempre la cara amable de la playa, pero bueno, sí que también tenemos que ponernos un poco insistentes, ¿no? con estos temas, porque al final es una cuestión de primero de respetar a los demás, ¿no? Al resto de bañistas, y luego también de conciencia ambiental, ya digo, es importante.